Tengo que confesar eh, que ahora eh, me, leo menos literatura. Ahora ve, leo más libros técnicos, históricos. Quizá porque me estoy preparando para, para escribir alguna cosa. Estoy tomando notas para eh, escribir cosas. Así que la vida se va haciendo más corta. Tengo que. Eh, a encargarme de los proyectos y tengo muchos libros pendientes de leer para documentarme. ¿no? Quizá por eso es por lo que leo menos novela. Pero al final, la, la literatura, la comunicación literaria, en realidad, tiene que ver con ese momento tan delicado en que el escritor, yo me veo a mí más eh, como un artesano, más que como un artista. ¿no? Eh, yo trabajo, 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 trabajo para conseguir un efecto. Lo bonito de todo ello es que. Eh, uno también recuerda aquellos momentos cuando leías, yo que sé, Tolstoy o Dostoyevsky o Proust o Thomas Mann. Esos son para mí los, los grandes novelistas. Al final, cuando terminas una novela, eh, lo, eh, lo, que, lo que tienes como objetivo eh, es, es esa intuición lo que tú has definido como lo espiritual, esa es la escritura espiritual. No sé si lo consigo, pero al menos eh, eh, las palabras que te oigo eh, me hacen pensar que igual estoy consiguiendo algo de eso.